La policía, en un gran operativo, detuvo a dos personas que, según ellos, tienen antecedentes y los cuales los vecinos acá dicen que, bueno, ya están cansados de la cantidad de robos y asaltos que cometen estas personas. Bueno, eso sucedió a las 2 de la tarde, los llevaron. Pero a la noche, 7 de la tarde, 8 de la noche aproximadamente, se ve cuando una camioneta de la policía para y estas dos personas se escapan. Pero se escapan de una manera un tanto como que vos decís, no, no puede ser. ¿Cómo te vas a escapar así de la policía? O sea, como que la policía... No queremos juzgar a nadie, o sea, sino estamos diciendo lo que vimos en el video, lo que vieron todos los tucumanos. Y lo que se comenta en las redes sociales, Luis. Y lo que se comenta, exactamente. Y la gente salió a la calle, por supuesto, harto ya de tantas cosas que pasan. Bueno, hoy el subsecretario de Seguridad, el comisario general José Ardiles, decidió él, junto seguramente al ministro, pasar a disponibilidad a todo el personal de la comisaría 12. Pasar a disponibilidad a todo el personal de la comisaría 12. Si te parece, lo escuchemos, porque en una nota eso nos decía él. Perfecto. Bueno, concretamente, en horas de la tarde del día de ayer, hubo un procedimiento, dos personas habían asaltado a un taxista, lo llevaron a comisaría 12, hicieron todo lo que corresponde al protocolo de intervención policial, y lo estaban llevando a que se hagan los controles médicos que es necesario, digamos, para proceder a la detención en la comisaría. Cuando estaban regresando para la comisaría después de haber hecho el control sanitario, ahí se les escaparon los dos delincuentes. La verdad que es totalmente un hecho lamentable, marca la negligencia del personal, porque bueno, de alguna manera tiene que tomar recaudos, ponerle, esposarlos y una serie de situaciones. Una vez que se le escapa, también está la otra cuestión que estamos valorando, que es dejar el vehículo policial solo, que tiene armamento, que tiene equipos de comunicación. Bueno, todas esas son cuestiones, digamos, que estamos valorando en este momento. Ellos están están disponibles, se está investigando el hecho y también estamos procurando la aprehensión de esta persona. ¿Pudieron dar con estas dos personas que se escaparon? Todavía no, son conocidos, pero todavía no. ¿Qué opinas del accionar de los policías, la forma que actuaron? Justamente le estaba diciendo de que es una negligencia, marcada negligencia, porque aparentemente no estaban esposados los delincuentes, pero también había otra cuestión que tenemos que observar, que es el móvil policial, que tiene armamento, tiene equipos de comunicación, y un barrio complicado, y también a veces no corresponde, digamos, dejarlo así al vehículo, al enfermo. Ha habido un reclamo por parte de los vecinos justamente del barrio este 2 y se ha tomado alguna medida con el personal. ¡No, sigamos así nomás! El personal que incurrió en estos hechos que ustedes ven en el video está, digamos, separado momentáneamente de la fuerza, está disponible. Y bueno, y seguramente el jefe del comisaría también tiene que dar explicaciones porque él estaba a cargo y de alguna manera mandó a estos dos efectivos a hacer la intervención médica y no tenían las esposas. Por eso estamos viendo de que se escapan así tan fácilmente.